El 9 de julio se conmemora la Declaración de la Independencia. Declaración e independencia son palabras que no usamos todos los días. Declarar significa comunicar, decir en voz alta o escribir una decisión. Independencia tiene muchos significados. En este caso, significaba tener un gobierno propio y no depender de las decisiones de otros países. Todo arrancó en 1810. Hace no mucho, festejamos el 25 de mayo en conmemoración del primer gobierno patrio en 1816. En esa fecha, los criollos, así se llamaban las personas nacidas en Argentina, decidieron que querían tener un gobierno propio y liberarse de España. Ahí aparece la figura de uno de nuestros héroes, Manuel Belgrano, el creador de la bandera argentina y quien luchó por la libertad de nuestro país. El 9 de julio tiene que ver con los criollos, con Belgrano y con nuestra patria, porque los criollos que habitaban en la Argentina todavía no eran totalmente independientes, sino que seguían siendo gobernados en parte por España. Pasaron 6 años y en 1816, en Tucumán, la provincia más chiquitita de Argentina, los representantes de cada provincia decidieron reunirse allí para firmar un acta donde declararían la independencia y así ser libres para siempre del rey de España. Tuvieron que viajar muchísimo para llegar a Tucumán, superar peligros y todo tipo de problemas. Iban a caballo, en diligencias, en carruajes, por caminos muy difíciles, en medio del frío y muchas veces con hambre. Pero todo se justificaba porque iban a hacer algo importante por su pueblo: liberarlo por fin de España. En Tucumán, todo el pueblo los estaba esperando. Prepararon la casa más grande de la ciudad, que era la casa de la señora Francisca Bazán de Laguna. Los congresales trabajaron durante varios meses, discutiendo, proponiendo proyectos y conversando, y al fin se pusieron de acuerdo. Llegó el gran día. El Congreso de Tucumán, así se llamó la reunión de los representantes en la casa de doña Francisca, comenzó el 24 de marzo de 1816. El 9 de julio se confeccionó un acta de la independencia, un libro en el que se transcribió todo lo sucedido. El secretario, Juan José Paso, les preguntó a los congresales de cada provincia si querían ser libres e independientes de España. Todos a la vez contestaron con un grito: ¡Sí, queremos! Cada uno de ellos firmó el acta que luego enviaron al rey de España para que supiera lo que había sucedido en Tucumán. Un país libre y feliz. El pueblo festejó, hubo bailes en las calles, todos gritaban: ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! ¡Viva la libertad! Argentina por fin es un país libre y soberano.